Hola mis cripto amigos, bienvenidos a Cripto Venezuela. Espero que te encuentres maravillosamente bien. El día de hoy les vengo a presentar un pequeño review sobre un juego NFT que está bien interesante y que tiene su proyecto y su moneda listada en CoinMarketCap. El gameplay que vieron al inicio del video es de esta plataforma que ya como nombre Magic Crack, que es un juego NFT que está bien interesante. Su moneda se encuentra listada en CoinMarketCap y el día de hoy ha subido el 26%. También es importante resaltar que este juego o esta moneda del juego se encuentra listada en intercambios ya, y eso hace que todas las personas que están visualizando este video tengan más confianza a la hora de ver el proyecto a fondo, ¿ok? Esta es una plataforma muy interesante, una plataforma a la cual te la vengo a presentar, y también te vengo a decir que se ve bien pero bien chévere. Como pueden ver acá dice sobre Magic Crack. Magic Crack es un juego de guerra PvP, o sea, de persona a persona. Tú puedes jugar con tus amigos y con tus enemigos. Sube el nivel con tus amigos, pelea entre ellos. Gana dinero real a través de la criptomoneda MCRT, que es la moneda que les mostré anteriormente, que se encuentra listada en CoinMarketCap, en el juego. O sea, ustedes van a ganar esa moneda que se encuentra listada jugando dentro de la plataforma, ¿ok? También es importante resaltar que si tú estás jugando y matas a una persona que esté jugando contigo, esas personas te pueden soltar algún tipo de artículos o dinero real. Eso es muy importante, ¿ok? También nos dicen acá que es el primer juego PvP real de Caster Siege para jugar y ganar, ¿ok? Puedes probar el beta, acá lo puedes ver si tú lo quieres probar. Tú le puedes entrar acá y probar el beta. Acá lo único que tienes que hacer es llenar todo esto. Y esto es muy importante porque tú le estás enviando a ellos esto para que ellos tengan acceso al beta, ¿ok? Acá pueden encontrar más sobre el juego. Yo les mostré ahorita un gameplay. Ahora vamos a ver este trailer oficial para que todos ustedes vean cómo se va a desarrollar este juego, que para mí es una muy buena oportunidad y mediante el cual le estamos haciendo un pequeño review. También vamos a ver cómo va trabajando el mapa vial o el roadmap, y así vamos a tener en cuenta cómo está trabajando este juego a corto y mediano plazo. Como pueden ver, este juego comenzó su desarrollo en el año 2021, donde lanzaron su preventa, donde están trabajando también en el año 2022, y para el año 2023 se espera que este juego se lance de una manera completa, y mediante el cual vamos a tener la oportunidad de nosotros conocer este juego, participar y obtener beneficios dentro de esta excelente oportunidad, ¿ok? Vamos a ver el gameplay de este juego. Vamos a ponerlo en HD para que todas las personas que están visualizando este video visualicen esto, y vamos a ver cómo se ve este juego. A ver, vamos a darle play. Como pueden visualizar, se ve bastante, pero bastante bien este juego. Pero recuerden que todavía no han lanzado su fase beta y por ende todavía se encuentra en desarrollo. Acá pueden encontrar el equipo que está trabajando dentro de la plataforma, su fundador, sus call, el equipo de desarrollo. Pueden encontrar todo lo referente acá a los socios. Ellos tienen como socios nada más y nada menos que a Solana y nada más y nada menos que Certic. Y acá también tiene el listado que ellos se encuentran en CoinMarketCap, CoinGecko, PancakeSwap, MEX, Bigmar y CoinBlock. Acá estos son los personajes dentro de la plataforma, y mediante el cual vamos a revisar su Twitter también para ver todo lo que nos traen ellos acá. Porque siempre es bueno cuando uno ve un proyecto nuevo visualizar todo lo que trae el proyecto, porque siempre es necesario aprender absolutamente todo de este juego. Mira, vea la guerra y gana la moneda que les dije anteriormente, que es la moneda de ellos. Acá pueden ver más sobre su juego. Acá pueden encontrar su listado en PancakeSwap. Como pueden ver acá, esta es su cuenta oficial, que esta cuenta fue creada ya hace bastante tiempo, ¿ok? Bueno, se unió en el 2021 cuando lanzaron el juego. Acá también pueden encontrar su Instagram. Acá puedes encontrar absolutamente todo. Y acá esto está muy pero muy chévere para que todas aquellas personas que quieran visualizar este video o leer todo lo referente a esta plataforma tengan la oportunidad de echarle un ojito. Acá también está su libro blanco, o como otras personas le dicen,
su papel blanco. Acá puedes encontrar todo lo referente al juego, puedes ver su summary, la visión, la misión, el metaverso. Puedes encontrar también el staking, los NFT. Puedes encontrar los héroes, también puedes ganar dinero dentro de la plataforma jugando gratis. Todo esto te lo presenta este nuevo proyecto, ¿ok? También tengo una información acá en mi teléfono que te la voy a leer porque, como te digo, es una información que estuve sacando por allí que dice que ellos ya están totalmente auditados con Certi. Eso quiere decir que ya el contrato del juego está totalmente auditado. Las pruebas beta en vivo comenzarán pronto. Eso quiere decir que tú que estás viendo este video pronto vas a poder ingresar a jugar en el juego dentro de su prueba beta. Asegúrese de tener su NFT Hero listo si quieres ser parte de esto en su página web. Ok, mira, acá está. Me hablan acá de CoinMarketCap. Me hablan de su página web, de su libro blanco. Me hablan también del volumen que está teniendo la moneda. Y también quiero que sepan que es muy importante que nos dicen acá. Es muy importante mencionar que si bien el avance parece épico, eso quiere decir que están trabajando de manera rápida y la versión beta brindará acción de combate multijugador entre jugadores y enemigos, es solo el comienzo de Magic Crack. Bueno, ellos dicen que ellos van a ser el número uno para jugar y ganar. La versión beta solo es una pequeña parte del juego que va a ser increíble y que se lanzará completo en el año 2023. Eso es muy bueno, eso es muy importante porque ellos están dejando totalmente claro que su roadmap lo están cumpliendo por fase, que es un proyecto a largo plazo. Pero lo que más me gusta a mí es que en este momento la moneda cuesta esto, está subiendo lo que está subiendo, se encuentra en estos exchange. Imagínense ustedes cuando esta moneda o este juego comience a trabajar de una manera completa, nosotros vamos a ver esta moneda en los 2 o 3 centavos quizás dentro de muy poco tiempo. Este era el pequeño review que te quería traer el día de hoy sobre el juego NFT de Magic Crack. Recuerde que no somos asesores financieros, todo lo que usted ve acá son con fines educativos. Y porque yo soy un aficionado a los juegos NFT y espero pero con muchas ansias poder jugar este juego a corto y mediano plazo. Que tengan una linda y hermosa tarde. Chao, chao.